Las complicaciones son raras llegar a este nivel. Raro que una hiperemesis llegue a tener sus complicaciones. En el feto, en una hiperemesis crónica que no remite y están llevándolo, puede llegar a tener un RCI en la tercera parte de mujeres y muy rara vez una muerte fetal, muy rara vez. En la materna, encefalopatía Wernicke, que es por deficiencia de vitamina B12 y la amilosis pontina central, ¿no? El síndrome de Mallory-Weiss, que es un desgarro ¿cómo se llama? Esófago, ¿no? Por los vómitos en cuerpo. Si le vomita, 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 todo eso se lesiona, se lacera y puede provocar un cuadro de síndrome de hemorragia digestiva alta. Y eso sí lo he visto ya en algunas veces, unas tres casos habré tenido que he visto esto. Nunca he visto, pero está descrito en la ruptura esofágica. Eso sí es una catástrofe, ¿no? Un neumotórax. Neuropatía periférica por déficit de complejo B, vitamina B6 y B12. Cetonemia materna y problema de toxicidad fetal por esto. Tratamiento. Uno, primero reposo gástrico. Primero reposo gástrico. Ya no debe comer nada esta paciente. Nada por vía oral. Dos, darle un ambiente de tranquilidad. A veces hay que aislar a estas pacientes, no por infección, sino porque no tengan estímulos alrededores negativos que repercutan en ese problema. Se le ayuda a las noticias, estar leyendo periódico, noticias, televisión, smartphone y todo. ¿Ok? No se olviden porque la parte psicoafectiva es muy grande en estos pacientes. Y tres, ya viene la terapia no farmacológica, como lo que estamos hablando más, la dieta. Generalmente la dieta tiene que ser una comida de fácil digestión, rica en carbohidratos, baja en grasas, que no tenga olores muy fuertes. La frecuencia de la dieta ya no es un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena cena, sino tienen que hacerlo fraccionado, disminuir el volumen de las comidas y más frecuentes, porque el volumen total debe ser el mismo, debe seguir recibiendo lo mismo, pero sin provocar distensión gástrica. Pequeños volúmenes, fraccionado, frecuente. Evitar comidas y alimentos con olores y muy sazonados. Sólidos blandos, ricos en carbohidratos. Bajo en grasas. Una tostadita con su mermelada. ¿Ok? Alimentos salados son mejor tolerados por las mañanas. Líquidos ácidos y amargos mejor tolerados que el agua. Tienen limonada, generalmente, cosas así, ácidas, amargas. Apoyo psicoterapéutico, llamar al psicólogo, llamar al psiquiatra siempre. Por favor, siempre. Mencionan la acupresión, la acupuntura, como una alternativa. Se ha descrito que sí es efectiva, pero no es la escuela que utilizamos nosotros a nivel del hospital, ¿no? Pero sí se ha confirmado de que tiene buenos resultados. Hay varios trabajos publicados sobre esto. No tiene efectos colaterales, no cuesta nada y es fácil de aplicar. Y el jengibre, ¿cuál es el jengibre? El Kion. Infusiones de Kion dicen que ayuda mucho también para ganarse vómito. Yo no sé, nunca he tomado eso, pero es popular, se usa en té, infusiones, bebidas. Hay estudios importantes que avalan el uso de esta planta. ¿Ok? No hay reportes de teratogénesis ni efectos colaterales. Es un inhibidor de la tromboxano sintetasa que interfiere con los receptores de testosterona en el feto. No interfiere en nada. Terapia farmacológica, el aporte vitamínico para evitar el síndrome de Wernicke, lo que hemos hablado. Hay que dar piridoxina también. ¿Ok? Ahí están las dosis, evidencia a nivel A, no afecta en absoluto al embarazo. La doxilamina, que es un antihistamínico, uno de los mejores, pero poco vendidos en nuestro medio. Generalmente, ¿qué antihistamínico, antiemético utilizamos en nuestro medio? Gravol, pues, dimegirinato. O alternativa que tenemos en nuestro medio. Metoclopramida, que es un procinético, ¿no? Hay preparados, bueno, estos creo que son americanos, combinación de piridoxina y doxilamina, el Bendectin. Los antieméticos, la fenotiazina, ahí tenemos la clorpromazina, la clorpromazina que es la más utilizada, la prometazina, etcétera. En estados muy avanzados en donde los antieméticos tipo dimegirinato, metoclopramida no remite, está indicado usar el ondansetron. Ustedes saben que es un antiemético muy potente,
utilizado habitualmente en pacientes que reciben quimioterapia, ¿no? Puede ser utilizado en la. Yo tenía un caso que se tiene en la parte privada que aplicar y un caso hospitalario. El ondacetrón. ¿Ok? Ondacetrón. Y los otros antihistamínicos anticolinérgicos, ahí tenemos la dimegildinato, la difenhidramina, los procinéticos como la metoclopramida. Los corticoides siempre han sido controversiales. El uso de corticoides en hiperemesis gravídica, hay muchos trabajos y todos concluyen que es un método controversial. Controversial. No se debe aplicar sistemáticamente, ¿ok? Bueno, en evidencias, el antihistamínico son uno de los métodos más efectivos para reducir vómitos en la hiperemesis. Ya está demostrado con un fuerte poder de sedación y beneficio. Los anticolinérgicos como la diciclovina y la escopolamina no tienen efecto terapéutico demostrado. La felotiazina, la clorpromacina, la prometacina tienen efecto demostrado junto con los antihistamínicos. Los corticoides hay un leve aumento, me bien han reportado el labio leporino y paladar hendido. ¿Ok? Por eso no es controversial su uso. El apoyo nutricional. Generalmente, más del 90% remiten después de 24 horas de reposo gástrico y se le inicia una dieta progresiva como característica como lo que he mencionado. En casos muy raros, muy extremos, hay que aplicar esta medida de nutrición, la parenteral o la enteral pero con sonda. Generalmente menos del 10% terminan en esto. ¿Ok? Generalmente más. La enteral es menos invasiva, económica y menos complicaciones. El riesgo es la aspiración, por eso se utiliza una sonda gástrica bajo píloro. ¿Ok? Hay mejoría después de las 24 horas. Y la parenteral, solo cuando está muy indicado, es cara. El problema es que es caro. No, es invasivo. Bueno, hasta ahí lo que es hiperemesis. Dentro de la hiperemesis también quiero recalcar algo de que así como la hipovolemia, lo que hemos hablado, ustedes tienen que establecer su balance hídrico y su reposición de los requerimientos basales, de las pérdidas previas y de las pérdidas concurrentes. Ahí tienen que aplicar lo mismo, cuánto de líquido necesita una persona al día, cuánto de sodio, cuánto de potasio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ahora, graso agudo del embarazo. Esta es una patología muy grave. Hay un caso ahorita en mi hospital que creo que se fue de alta hace poco. Lo habré visto 3 veces en toda mi vida de ginecólogo. Es una patología que hay que sospecharla. Si el que no la sospecha, se le puede pasar. Puede catalogarla así como una simple preeclampsia severa. Y tratarse de esto, ¿no? Es una patología con alta morbimortalidad. Se trata básicamente de una falla hepática fulminante. Es una patología que la maneja generalmente en cuidados intensivos. ¿Ok? Y que se da generalmente en los últimos meses del embarazo, en el tercer trimestre. No va a encontrar nunca una falla hepática así de este tipo en el primer trimestre, pues. ¿Ok? Con transformación de grasa microvascular del citoplasma del hepatocito. Y eso se ve en el microscopio. El diagnóstico definitivo es anatomopatológico con biopsia hepática. El diagnóstico definitivo, donde se ve eso, ¿no? Una transformación, una acumulación de grasas microvasculares dentro del citoplasma hepatocítico sin desplazamiento del núcleo. Desde el punto de vista patológico se recalca mucho esto. Sin desplazamiento del núcleo. En muchos pacientes hay una recuperación espontánea posparto. O sea, la primera medida terapéutica del hígado graso del embarazo, agudo graso del embarazo, es el nacimiento del bebé. Hay que tratar de culminar gestación a la brevedad posible. ¿Ok? A la brevedad posible. Generalmente los partos se dan, o mejor dicho, esta patología se da después de las 30 semanas, entre las 30 y 38 semanas, y en el postparto inmediato. ¿Ok? Hay un caso que ocurrió también en el hospital que está bien, va, dijeron preeclampsia severa, todo bonito, nació el bebé, y en el puerperio generalmente ya, ahí está resuelto, ¿no? Mentira, a veces en el puerperio se dan las mayores complicaciones del embarazo. Se dan las eclampsias, se dan los síndromes de Hell. Y cuando se dan en el puerperio son los peores. Son los que terminan las pacientes más tiempo hospitalizadas en UCI. Hay que tener cuidado, el puerperio inmediato no lo tomen así.
Generalmente se va en la guardia, ¿cuántas pacientes? Solamente reportan las que están en trabajo de parto, las puérperas ni las reportan a veces. ¿Ok? Entonces, cuando esta patología se da en el puerperio inmediato, son peores. Cuando las preeclampsias severas, las eclampsias, los síndromes de Hell, el hígado agudo, el graso del embarazo, se dan en el puerperio inmediato, son los casos peores. No se olviden de eso. Así como también lo que les he comentado de las cardiopatías, se toleran, se descompensan generalmente en el posparto inmediato. Gracias a Dios, esta patología es muy infrecuente. Se da una entre 7.000 y 15.000 nacimientos. El rango de edad en edad reproductiva, de 16 a 39 años, es más frecuente en la tercera década, en las treintonas. ¿Ok? Y generalmente con fetos varones. Bueno. Mortalidad materna, miren ustedes, extremadamente alta, 70 a 90%. 70 a 90%. ¿De qué manera se puede presentar? En forma muy inespecífica. Se puede confundir con cualquier otra patología. Puede dar vómitos, náuseas, 80% de los casos. Dolor abdominal en el 52%. Ictericia en casi la mayoría, 93%. Puede haber algún grado de encefalopatía, desde la más leve hasta la más severa, 87% de los casos. O sea, hay que buscarla, a veces no la detectan. Polidipsia, 80%, prurito generalizado en más de la mitad y ascitis en cierto grado en la mitad de los casos. ¿Okay? Pero como ven, pues son síntomas bastante inespecíficos, ¿no? Hay que sospecharlo, pensarlo, que puede tener esta paciente para que no se nos escape. La clínica puede darse por un malestar general inespecífico. Anorexia, obviamente no hay ningún tipo de apetito en estos pacientes, donde tienen mal el hígado, fatiga, se cansa fácilmente, hay cefalea, náuseas y vómitos. El vómito es el signo más prominente, el vómito. Cuando tengan un tercer trimestre con vómitos incoherentes, esta es la patología que ustedes deben tener en mente y deben descartarla hasta que se demuestre lo contrario. Distinto a que se ocurre en el primer trimestre, pues, ¿no? Distinto. El dolor abdominal, la ictericia, el letargo y coma en algunos casos. Polidipsia con o sin poliuria. Hay diversos grados de alteraciones mentales, desde una encefalopatía muy leve, una pequeña desorientación o un pequeño letargo, hasta el coma profundo. Hasta el coma profundo. El examen físico generalmente no nos da ningún estigma de enfermedad crónica porque es algo agudo, es una patología aguda. Se desencadena de un día para otro. ¿Ok? De un día para otro. Laboratorialmente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Hay ictericia, hay bilirrubinas aumentadas, ¿no? Hiperbilirrubinemia en rango que no pasa generalmente de 15, pues, ¿no? Bastante alta. TGO, TGP aumentados menores de 1000. Menores de 1000. ¿Qué pasa si encuentran TGO, TGP mayores de 1000? ¿En qué piensan? ¿En qué? Pero habla para todos, que todas las hepatitis van para adentro. Claro, hepatitis. Es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes en esta patología. Que te agarre una hepatitis A, así de las fuertes, en un tercer trimestre. Náuseas, vómito, ictericia, etcétera. Pero generalmente se correlaciona con TGO, TGP muy altos. Claro, desde que el criterio diagnóstico de hepatitis es más de 500, pero pueden tener valores más de 1000 en el caso de hepatitis aguda viral. Más de 1000, ¿ok? Bueno, la urea, la creatinina, elevadas, muy elevadas. La glutamina aumentada en líquido cefalorraquídeo. Hay leucocitosis, elevación del ácido úrico y falta un dato acá. ¿Qué dato más falta en laboratorial? Importantísimo para el diagnóstico. La glucosa, ¿qué ocurre con la glucosa? Hipoglicemia, hipoglicemia. Eso es clave también para el diagnóstico. ¿Ok? ¿Ven algún grado de encefalopatía, dolor, náuseas, vómito? ¿Le toman glucosa? Hipoglicemia, hipoglicemia. Ahí tienen ustedes una fotito, un estudio anatomopatológico de una biopsia hepática en una paciente con hígado graso agudo del embarazo. ¿No? Como lo que está bien descrito ahí, ya se lo he mencionado, infiltración grasa microvacuolar, esos puntitos blancos, ahí tiene un hepatocito y mire esos puntitos blancos recontra rellenitos en el citoplasma del hepatocito.
del citoplasma de los hepatocitos sin desplazamiento del núcleo. El núcleo persiste en su sitio. ¿Ah? Miren, puro vacuola, vacuola, vacuola. Bueno, desde el punto de vista genético, también se habla de una deficiencia en la 3-hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa de la cadena larga. No sé qué es eso, pero está descrito. Es una alteración en el gen de esto, una deficiencia de este, del gen que produce esta enzima, que produce normalidad en la beta oxidación de los ácidos grasos por las mitocondrias. ¿Ok? Por las mitocondrias. Eso no es lo más importante. ¿Qué complicaciones extrahepáticas y metabólicas me puede llevar un hígado agudo graso al embarazo? Como saben, el hígado es una fuente principal de síntesis de factores de la coagulación. Por eso, si gustan, agreguen ahí en el diagnóstico TP y TTP prolongados. Hipoglucemia y TP y TTP prolongados, agréguenlos ahí. O sea, hay una alteración de los factores de coagulación, ¿no? Definitivamente. Se puede por eso manifestar un sangrado gastrointestinal en la tercera parte de los pacientes, una falla renal más de la mitad, una coagulopatía compleja, puede estar asociado muchas veces a hipertensión y preeclampsia y síndrome de Held. ¿Ok? El caso de usted último que hemos hablado la estaban manejando como un síndrome de Held con hígado graso agudo del embarazo. Puede estar asociado, y es frecuente verlo asociado. ¿Ok? En un 7% de los casos, infecciones, sepsis, etcétera, pancreatitis, bueno, acá no se ha visto en este caso, hipoglicemia, más de la mitad de los casos, hipoglicemia. El diagnóstico, como le voy a repetir, hay que sospecharlo. El que no lo sospeche se le va a escapar, van a pensar cualquier cosa menos eso. Y la patología más fácilmente confundida es el síndrome de Held. Bueno, en esta clínica, examen físico, laboratorio ya mencionado, descartar hepatitis viral, no se olviden, e inducida por drogas, trastorno de las vías biliares, ¿ok? Enfermedad hipertensiva del embarazo y síndrome urémico hemolítico. Esos son los diagnósticos diferenciales más frecuentes e importantes que deben ustedes tener en cuenta y descartar ante un hígado graso agudo del embarazo. Pero el diagnóstico confirmatorio, como ya les había dicho, es biopsia. Y que se debe realizar en el postparto, no se les ocurra hacer la biopsia estando embarazada a la paciente, por favor, ¿eh? Una vez que ya no se debe, pasó el periodo corporal inmediato, pueden practicarle con tranquilidad una biopsia de hígado en el postparto. ¿Ah? ¿La aceptaría? Ahí ya. Tratamiento. No existe una pastilla ni una ampolla que cure eso. ¿Ok? Es básicamente una estabilización de todos los factores que se han alterado y producir el parto. Esa es el principal, la principal medida terapéutica. Así como la pequeña se viera igualito. Se hospitaliza, esa paciente debe ir a UCI inmediatamente, al toque, interconsulta a UCI, no duden en hacerla. Siempre, siempre. Acá dice encefalopatía, ictericia severa, protrombina menor del 40% de control, o complicaciones extrahepáticas. Estas son ya las complicaciones más severas, ¿no? Pero siempre que le evalúe UCI desde el punto de vista legal, debe tener una interconsulta donde el uciólogo la ha evaluado. Si le dice no hay cama, piña, pues, pero ya es problema de ellos. Muchas veces en el hospital no hay cama, pues, y tenemos que nosotros manejar estos casos. Por eso nos volvemos a veces expertos en esto, en síndrome de Held, en eclampsias. Tratamiento de la falla hepática, ¿ok? Tratamiento de la falla hepática. O sea, ver factores de coagulación, ver la glucosa, dar tratamiento con preparados de glucosa para la hipoglucemia, ¿okay? A veces hay que transfundir, cuando el factor de coagulación está muy alterado, hay que transfundir factor de coagulación, plasma fresco congelado, etcétera, infusión de glucosa, ¿okay? El control se debe hacer con TP y glicemias diarias, todos los días hay que estar controlando tiempo de protrombina y glicemias diarias, y obviamente lo principal, terminar el embarazo por la vía más rápida, por cesárea. ¿Ok? Pero obviamente que para hacer una cesárea tienes que haber estabilizado a la paciente hemodinámicamente y desde el punto de vista de coagulación. Transfundir, corregir los factores de coagulación afectados para hacer una cesárea sin problemas. Y después de la cesárea, de taquito a UCI. De taquito a UCI. Ahí no acaba todo. El diagnóstico diferencial, entonces. Ahí tienen un resumen, no sé si que su tablita se lee algo, ¿no? Hay que usar una lupa, creo.
pero ya les había dicho, ahí tienen características de cada síntoma, pronóstico, todo eso, colitis recurrente del embarazo, enfermedad hepática de hígado agudo del embarazo, hepatitis virales, buena, buen pronóstico, colestasis del embarazo, pancreatitis aguda y anemia hemolítica de causa infecciosa o no. ¿Ok? Para terminar solamente, esto básicamente es una pequeña revisión de los fármacos que se deben o no utilizar en embarazo. Ya, estas son categorías de la FDA y algunas recomendaciones puntuales, porque esto no es un tema que deba demandar mucho, ¿sí? Miren estas cifras interesantes. 80, 90% de las gestantes toman alguna medicina en algún momento en su embarazo. Casi todas, diría yo. Casi todas. Estamos hablando de medicamentos fuera de su suplemento dietético, ¿sabes? De su fierro, su fólico. Hablamos de antibióticos, algún medicamento para alguna enfermedad concomitante, etcétera. Y dentro de ellos, 4 o 10 fármacos distintos durante el embarazo. O sea, no es una sola pastillita, sino que toman polifarmacia. Para las náuseas, para los vómitos, para la infección urinaria, etcétera, etcétera. Tocolíticos, maduración pulmonar, que son medicamentos que se van sumando. Bueno, la mayoría de los medicamentos todavía el riesgo no está bien establecido, algunos ya están muy bien establecidos, y va a depender del momento del embarazo, algunos efectos de los fármacos. No es lo mismo administrar una gentamicina en el primer trimestre, yo sé que ustedes en el segundo han metido una gentamicina a un montón de gestantes, ¿ah? ¿Eh? ¿O no? Sí, Dios sabe, pues claro. ¿Sí o no, doctor? Claro. Pero ustedes saben que no es lo mismo una genta en el primer trimestre que en el último trimestre. O ya saben, una nitrofurantoína en el primera mitad del embarazo que en la segunda mitad. ¿O no? ¿A no nitrofurantoína? ¿No? ¿O sí? Sí, ¿no es cierto? ¿Pero en qué momento el embarazo? ¿Han dado Bactrim en el embarazo o no? ¿Quién da Bactrim en el embarazo? ¿Él? Él dice, yo cuidado. Bueno, vamos a ver, repito, ya para terminar. Parece que conociste la farmacocinética en el embarazo, las náuseas, los vómitos, hemodilución, filtración, o sea, todas las variables que nos alteran la farmacocinética, es importante reconocerlas, ¿ok? Y filtrar glomerular, la vía de excreción, etcétera, etcétera. Hay que conocer la propuesta por la FDA, ya está publicado, ustedes tienen su tablita en la mano, yo también la tengo. La categoría A, por ejemplo, ¿no? La categoría A dice, estudios controlados en mujeres no han demostrado daños en el feto. O sea, ya esa droga ha sido estudiada, tiene estudios que dicen no hay daño en feto. La pregunta es, ¿cuántos fármacos tienen este tipo de estudio? Los menos, los mínimos. Durante el primer trimestre tampoco hay evidencia de daño en el tercer trimestre, siendo remota las posibilidades de riesgo fetal. El fármaco ideal para llegar a ese nivel son mínimos. Deme un ejemplo. Ácido fólico. Bueno, ácido fólico puede estar aquí. B. Estudios en animales gestantes no han demostrado riesgo fetal. En animales gestantes, ¿eh? Pero no existen estudios controlados en mujeres gestantes. Hablamos de humanos. O en estudios en animales han mostrado efectos adversos que no han sido confirmados en estudios de mujeres en primer trimestre de embarazo. Ejemplo. Ejemplo de medicinas. Que estén aquí en B. ¿Cuál? Amoxi, o sea, las penicilinas. Penicilinas. C. Estudios en animales gestantes han demostrado efectos adversos, fetales adversos, no existiendo estudios controlados en mujeres gestantes humanas, o no se dispone de estudios en animales ni en mujeres. La mayoría de las están aquí en C. Y D. Hay evidencia positiva de riesgo fetal humano. O sea, sí los estudios han demostrado que sí hay. Pero los beneficios de su uso en mujeres gestantes pueden ser aceptables a pesar del riesgo. Ejemplo en las cardiopatías. En los dicumarínicos. Enfermedad que amenaza la vida de la madre o enfermedad severa en la que no se puede usar otro fármaco. Caballero nomás, es decir, sacrificamos al feto en aras de salvar a la madre, ¿no? X, estudios en animales o seres humanos han demostrado daño fetal. No existe evidencia de riesgo fetal basada en la experiencia existente en humanos. O el riesgo del uso de fármacos gestantes supera claramente los beneficios. Ejemplo,
Evidence, ya lo leíste, Evidence. Para la gente que no le gusta leer ni retener mucho, A, puede usarse. B, probablemente seguro, penicilinas. C, evitarlo si existe alternativa. Evitarlo si existe alternativa. D, usar solo si es indispensable. En cardiología, acuérdense. X, contraindicados totalmente. Más facilito, así con, todavía con este colorcito, ¿ves? Verdecito y rojito. Así nos gustan a nosotros las cosas. Analgésicos hay, es una relación de ellas. Aspirina está en C ahorita, ya no está en D, ¿eh? Alta dosis es D, en baja dosis es C. El Panadol, mire, paracetamol B, de elección. Para una fiebre, paracetamol. Para el dolor, paracetamol. Para la gripe, paracetamol. Y la paciente lo manda a rodar cuando dice, para eso ya, mi consulta. Todo Panadol, de seguro, seguro. Para todo me dan Panadol, amoxicilina, doctor. Diclofenaco, entre, ¿qué categoría B ahora? ¿Ok? Se recomiendan usarlos en el tercer trimestre por el problema, por dos cosas, ¿no? La parte glomerular, filtrado glomerular, y la parte, después de las 32 semanas AINES, por el cierre del ductus arterioso. ¿Okay? Al inicio sí es B, ¿eh? Pero en la parte final, después de las 32 semanas, tercer trimestre, se convierte en D. Cualquier AINE, AINE en general, ¿ya? D en el tercer trimestre. ¿Ya? Y si se van a usar, no se recomienda usar por más de 3 días. No terapias crónicas, sino terapia de 3 días. ¿Ah? Menos de 3 días. Para un dolorcito de un día, 2 días y punto. Si no, se convierte en D después de 3 días de uso. Antibióticos. A, B. Ya está, miren. En la penicilina le está rozando el A. A y B. Ok, B. Cefalosporinas. B. Que son primos hermanos de las penicilinas. Son beta-lactámicos. Amikacina, gentamicina. C. No recomendables, sobre todo no recomendables en el primer trimestre por ototoxicidad, ¿no es cierto? Nefrotoxicidad y ototoxicidad. Ustedes también ahí tienen cefalosporinas, pues cefazolina, ceftriaxona. Los macrólidos, eritromicina y azitromicina son B. La claritromicina y la azitromicina son C. La claritro, C, acuérdense. En el embarazo podemos usar eritromicina y azitromicina para tratar una, por ejemplo, quieren cubrir clamidia, cervicitis. En embarazo, clamidia. Quedan en clamidia normalmente una no gestante. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Doxy. ¿Se le da en embarazo doxy? Contraindicado. Entonces, le pueden dar un macrólido, una azitromicina de 1 gramo STAT o una eritromicina. No usen claritromicina de preferencia, ¿ya? La nitrofurantoína acá está catalogada categoría B, pero no se recomienda en el uso cerca al parto. Al final del embarazo, la nitrofurantoína no se recomienda el uso por esa cuestión de las pacientes predispuestas, no todas, de la famosa 6-fosfato deshidrogenasa, deficiencia de 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Ok? La clindamicina, categoría B, lo usamos bastante en el embarazo. La clina es excelente para el uso de, sobre todo cuando tenemos sepsis, tenemos corioneritis, ¿ok? Para cubrir anaerobios y estafilococo aureo, no se olviden. ¿Ok? Clorhexidinicol, categoría C. Y aún lo utilizamos en el tercer trimestre, síndrome gris del recién nacido puede dar. Pero esa es una predisposición más que nada americana. Acá en el Perú lo usamos. Ampiclorogenta, ¿no? Ustedes no usan su serum, ¿no? Ampiclorogenta. Para una sepsis obstétrica o una corioneritis, ¿qué le dan a la paciente? Pueden darle gentaclinda, amikaclinda, o pueden darle ampiclorogenta, si es una corioneritis. Pero es categoría C y X, ojo, en el tercer trimestre. Metronidazol. Se recomienda su uso después del primer trimestre. Es un buen medicamento que lo pueden utilizar en el segundo o tercer trimestre, más no en el primero. Es D en el primer trimestre, ¿ok? Pero en el segundo o tercero sí lo pueden utilizar. El Bactrim no se recomienda, acá dice categoría C, pero no se recomienda, se asocia a Carnicterus. Quinolonas están proscritas, no se recomienda el uso de quinolonas en el embarazo. Acá le han puesto C
pero no está recomendado por el problema de cartílagos, en el neonato, etcétera. El cotrimazol lo mismo, ¿no? ¿Y el clotrimazol? Categoría B, pero uso tópico nomás, para hongos. Tratamiento de elección para candidiasis vaginal en gestante, clotrimazol, dosis única de 500 miligramos vía vaginal. Ahí está, B. Clotrimazol, B. Nistatina, B. Amfotericin B, B. ¿Ok? Todos los derivados sólicos están proscritos, no se recomiendan. Son categoría C. Fluconazol, itraconazol y desoflurina. Para antiparasitarios, praziquantel, categoría B. Lindano, categoría B. El albendazol, nabendazol, categoría C. Algunos lo usan dosis única, pero hay que usarlo restringido. Preferible es el praziquantel, ese es categoría B. Es más caro, pero es más seguro en el embarazo. Para el aparato digestivo, ya hemos hablado, la metoclopramida para la experiencia gravídica, categoría B. La meclizina que no hay en nuestro medio de la B, ondacetron es C, pero ante riesgo de beneficio, si no se con los antihistamínicos, la metoclopramida, dimidinato, sí está indicado utilizarlo para hiperemesis gravídica, refractaria. ¿Ok? Ahí sí riesgo de beneficio. La ranitidina, que lo utilizamos como vasoprotector en hiperemesis, también está bien indicada, es categoría B. La famotidina. El omeprazol está todavía categoría C, pero ya está siendo utilizado mucho en el embarazo, en cambio la ranitidina cuando hay gastritis o hiperemesis gravídica. Y los preparados antiácidos, ¿no? El hidróxido de aluminio y el magnesio, la categoría B. Para el aparato respiratorio, la difenhidramina, categoría B, la cetiricina, categoría C, pero está, creo que ha subido a B. La cetiricina ya se puede utilizar para como antihistamínico en el embarazo. ¿Ok? La cetiricina. La fenilefrina C, codeína C, salbutamol, teofilina y bromuro y está entre C y B. Entre C y B. El salbutamol solo se recomienda su uso en la crisis asmática. El fenoterol también. El fenoterol también. Cardiovasculares. Ahí tenemos los diuréticos que desde el punto de vista de alteración en el feto, etcétera, es B, miren, pero el problema de que si no la sabes usar bien, puedes producir sufrimiento fetal, pero por depresión de volumen brusca. O sea, el usar furosemida hay que saber usarla. Sí, pueden usarla, pero con mucho, mucho monitoreo, un buen balance hídrico, etcétera. Los bloqueadores de canales del calcio, lifedipino, ya va a pasar a B en algún momento, porque lo usamos en cantidades industriales en la amenaza de parto pretérmino, o en las gestantes hipertensas. El lifedipino está como C, pero va a pasar a B con el tiempo, porque se ve que no hay ningún problema, efecto adverso en la madre. Los IECA, por favor, eso sí memorícenlo. D. IECA, D. Captopril, enalapril, D. Quernícteros también. Los bloqueadores, es categoría C. Amiodarona D. El metildopa, B, es el tratamiento de elección en nuestro medio para hipertensión en el embarazo y preeclampsia en el embarazo, metildopa. Y en el caso de otros fármacos que no están en nuestro medio, pero por si acaso le vengan, el abetalol y la hidralazina, como antihipertensivos en la preeclampsia o en el embarazo, el abetalol, pero no hay en nuestro medio, pero sí tenemos metildopa en nuestro medio. El metildopa sobre el nifedipino, ojo. El metildopa, si le preguntan hipertensión en el embarazo o preeclampsia, el tratamiento de elección para el control de antihipertensivo en el embarazo es metildopa a la cabeza o la betalol. Segundo lugar, ya dejan el nifedipino. Tratamientos psicotrópicos, casi todos son D o son C, pero con mucha restricción. Dentro de los más utilizados, van a ver es la carbamazepina. Cuando una paciente tiene epilepsia y está embarazada, le van a reemplazar el fenobarbital, la fenitoína, el ácido valproico por carbamazepina. No se olviden de eso. Sí pueden prescribir carbamazepina de preferencia en segundo o tercer trimestre, evitar en el primer trimestre.
Después todos los antidepresivos en realidad están proscritos. Acá le han puesto los tricíclicos C, es una opción lejana. Después el resto son D. Entonces no se olviden, rescaten aquí a la carbamazepina, ¿ok? Reemplacen todo lo fenitoína, sibalproico, fenobarbital por carbamazepina. Bueno, la insulina, excelente tratamiento de elección para la diabetes gestacional o diabetes en gestación. ¿Ok? Y miren, oh, novedad. Anteriormente decían, estaban proscritos los hipoglucemiantes orales. Ahora ya se sabe de que no, ya hay estudios. Hay varios estudios del ADA. Ustedes entran a la página web del ADA y ya van a ver de que ya están utilizando en esquemas ya protocolizados los hipoglucemiantes orales. A la cabeza la metformina. En mi hospital ya lo están utilizando en endocrinología, las diabéticas con gestación, la metformina. Y la glibenclamida también. En New England hay un artículo de glibuido que era glibenclamida, también excelente. La levotiroxina es categoría C, pero es necesaria. O sea, ante el riesgo de beneficio es mejor usarla, a pesar de ser C, en la hipotiroidismo. No se olviden de que el hipotiroidismo es una de las primeras causas de abortos recurrentes también. Así como el TORCH, tienen que buscar que no haya hipotiroidismo. Una de las primeras causas de aborto recurrente de insuficiencia de la fase lútea de infertilidad. Y para poder trabajar en un esquema de fertilidad, tienen que re recuperar los valores normales de la tiroides utilizando levotiroxina. Los corticoides son categoría B, muy utilizados para madurar el pulmón del bebé, etcétera. Bueno, para terminar, siempre valorar la relación riesgo-beneficio, estableciendo necesidades reales de tratar la enfermedad, preferir medicamentos de los que se disponga mayor experiencia clínica, evitando en lo posible los fármacos de reciente comercialización, prescribir siempre la mínima dosis terapéutica eficaz, ajusten la dosis incluso si pueden por kilo de peso mejor, y durante el menor tiempo posible, ¿no? Evitar los preparados con varios principios activos, hay unos óvulos que tienen tres cosas, para hongos, para bacterias, para protozoos, así. Tomar en cuenta que ningún medicamento es totalmente inocuo. En la lactancia, los medicamentos seguros en la infancia son dables en la lactancia. Suelen serlo para la madre que lacta, ¿no? Siempre que sea posible usar fármacos de acción corta, que no tengan efecto prolongado, evitar la lactancia a la hora pico de concentración del medicamento, generalmente 1 a 3 horas luego de la toma. Se recomienda que ya empiece la lactancia después de 3 horas de haber tomado el medicamento.